tal? Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a este espacio informativo. Son 60 minutos de información importante a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Ya lo sabes, Cuarto Poder Noticias Coahuila. Ya nos puedes sintonizar a través de nuestras diferentes plataformas digitales y también, por supuesto, a través de lo que es la radio en internet. Nosotros estamos también transmitiendo en vivo de la radio y hay muchas sorpresas, vienen muchas sorpresas por delante, así que estaremos muy pendientes de la señal que emita Cuarto Poder Noticias Coahuila, que no termina en Piedras Negras, sino en Piedras Negras inicia para darle información de todo el mundo. Llegamos a todo el globo terráqueo hasta donde llegue la señal del internet, aunque ayer se cayó. Pues seguimos llegando a toda la gran parte del mundo. Donde quiera que usted ande, usted puede sintonizar Cuarto Poder Noticias Coahuila a través de la página de Facebook y ahí estaremos nosotros para informarle desde esta ciudad fronteriza con una de las potencias mundiales que es los Estados Unidos. Le doy la bienvenida a mi compañera Liz Hernández, ya se encuentra con nosotros. Licenciada, buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted? Buenas tardes, es un gusto estar compartiendo con micrófonos contigo, Pedro. Buenas tardes también a nuestros compañeros que están atrás de cámaras y que hacen posible que nosotros estemos aquí dándole toda la información para que usted la tenga en la palma de la mano. Saludamos con mucho gusto al ingeniero que está en controles, el ingeniero Juan Carlos Morales. También en producción se encuentra Juan Saucedo y nuestro compañero Patricio, así que de todos le invitamos a que se quede con nosotros en esta, en estos momentos, en esta hora, con toda la información más importante de la que se ha generado al momento. También le hacemos la invitación a que se comunique con nosotros al 878-145-9734. Se lo repito, 878-145-9734, para que lo anote, lo tenga en sus favoritos, mande sus saludos, su comentario, si tiene alguna problemática en su colonia. Bueno, con mucho gusto le estaremos dando lectura y sobre todo seguimiento. La temperatura actual está en los 32 grados centígrados, el cielo despejado. Temperatura mínima ya entrada la noche se espera en los 16 grados centígrados. Temperaturas muy similares para los próximos días. Temperaturas máximas estarán en los 33, 34 hasta 36 grados centígrados. Más adelante se le estará dando a detalle el pronóstico del tiempo en voz del experto, el ingeniero Edgar Carballido, que es el meteorólogo de la localidad de Piedras Negras, Coahuila. Así que pues le invitamos a que se quede con nosotros. Efectivamente, hay mucho que comentarle referente al pronóstico del tiempo, pero déjeme darle a conocer un adelanto de lo que usted va a escuchar a través de estos 60 minutos de información importante. Y es que resulta que hoy en Piedras Negras se registró una lamentable tragedia. Hoy murió una persona que participó en un accidente automovilístico, un fuerte choque que se registró en las entradas del ejido Piedras Negras. Le voy a tener todos los detalles de la información. También ayer por la noche en un carreterazo en la carretera 57 murió una mujer también. Le voy a tener también los detalles de la información y también de esta mujer que fue golpeada, que fue violada y que estaba embarazada, lamentablemente perdió el bebé. Ella se encuentra ya bajo custodia de la Fiscalía General del Estado y ya buscan a los dos presuntos responsables señalados por esta mujer. Le voy a dar los detalles de la información de una menor que fue abusada sexualmente y denunció a su padrastro. Le voy a tener todos los detalles de la información. No se despegue de nosotros. En unos minutos más le daremos cuenta de todos estos detalles. La vacunación se dio el día de hoy en el Puente Internacional número 2. Ahí estuvieron las autoridades del lado americano. Se vacunaron ya con su segunda dosis a más de 1,000 jóvenes de aquí, de esta ciudad de Piedras Negras. También le voy a tener los detalles de la información de esto y mucho más, por supuesto, a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Bueno, y vamos a continuar con más información referente a lo que ya le platicaba, licenciada. Hoy una lamentable información. Voy a ir de lleno con la información de este accidente automovilístico que se registró sobre carretera 2, y es que resulta que eran pasadas de la 1 de la tarde cuando se daba el alertamiento al 911 de que se registraba un fuerte choque a la entrada de la ciudad de Piedras Negras, precisamente unos metros antes de las letras que se encuentran sobre la carretera número 2 de Piedras Negras, Ciudad Acuña o Ciudad Acuña, Piedras Negras. Se registró una tragedia. En primera instancia se reportaba un fuerte choque con personas lesionadas. Lamentablemente, cuando llegaron los oficiales, ya se percataron
de que una de las personas ya no contaba con signos vitales. Las imágenes son impresionantes. Llegamos al lugar de los hechos y déjeme presentarle estas imágenes. El vehículo Aveo de color blanco quedó impactado de su lado derecho, de su lado izquierdo, del lado del chofer precisamente. Aparentemente recibió un impacto muy fuerte y esto hizo que este hombre, este joven que viajaba en este auto, perdiera lamentablemente la vida en forma instantánea. Ya cuando pasó este choque, inmediatamente esta persona perdió lamentablemente la vida. Pero ¿qué le parece si vamos al reporte que se daba en primera instancia cuando llegaban las autoridades a este lugar, lamentando esta situación de este accidente automovilístico que lamentablemente pues tiene ya como consecuencia el saldo de una persona muerta y una más lesionada? Buenas tardes, amigos de Cuarto Poder. Me encuentro precisamente en la entrada de Piedras Negras a la altura de la carretera número 2, un poquito más adelante del ejido, donde se registra este fuerte accidente que se registra sobre esta carretera debido a la falta de precaución de su manejo de un conductor. Ya se encuentra el Departamento de Tránsito y Vialidad. Hay una persona lesionada y hay una persona que murió. Según la información que nos dan a conocer en estos momentos, hay una persona que murió debido a este fuerte impacto. Ahí está en ese vehículo, está sobre su costado izquierdo, en el lado del chofer, donde se encuentra esta persona sin vida. Ya elementos de tránsito municipal se encuentran aquí dando vialidad. El Departamento de Bomberos de Piedras Negras también se encuentra en el lugar. La Cruz Roja Mexicana traslada a una mujer, una jovencita que resultó seriamente lesionada y que va a ser trasladada a un hospital para su atención médica. Me encuentro con la señora Marina Lozano, quien es la directora de Tránsito y Vialidad de Piedras Negras. Señora, una lamentable noticia, una persona que pierde la vida a raíz de un fuerte accidente automovilístico. Así es, nos avisaron por medio de radio de este percance de dos vehículos por esta vialidad. Hoy estamos haciendo el peritaje correspondiente para las responsabilidades. Lamentablemente hay un conductor que pierde la vida y de un otro vehículo, bueno, va también una señorita con algún tipo de lesiones, se van a trasladar a la clínica para su atención. ¿Se sabe el motivo del accidente? Bueno, aparentemente, de acuerdo a testigos presenciales, uno de los conductores pretende dar la vuelta en U y no se percata de que viene otro vehículo y viene este lamentable accidente. Lamentable que no se tome conciencia al conducir un vehículo, ¿no? Por supuesto, nosotros cada vez que ustedes se acercan a nosotros, la invitación para los conductores es manejar con muchísima precaución. Número uno, salvaguardar la vida, y número dos, que es lo que acontece cuando tú tienes un choque, que son pérdidas materiales importantes y que también te hacen daño a tu economía. Entonces, seguiremos insistiendo que le debemos de tener un gran respeto a las vialidades, a las velocidades, a los señalamientos, y esto para que no causen ese tipo de accidentes. Entonces, vamos a seguir insistiendo. Esta parte de Dirección de Tránsito tiene un gran compromiso con la ciudadanía y también los ciudadanos para consigo mismos. Gracias, señora. Esa es la información que nos da a conocer. Está cerrada la circulación esta arteria, sobre todo de uno de los carriles del que viene de Piedras Negras hacia Ciudad Acuña, donde en estos momentos, repito, pues hay una persona sin vida en un vehículo de color blanco compacto que se incrustó violentamente contra esta unidad de color roja, un tipo Mustang, que está totalmente destrozado en la parte frontal. Hay una persona lesionada, una joven de ese vehículo. Sin embargo, repito, hasta el momento, bueno, pues no ha llegado el Departamento de Servicios Periciales para que pueda tomar cartas en el asunto relacionado con esta situación tan lamentable que el día de hoy nos encontramos narrando a través de las páginas digitales de Cuarto Poder Noticias Coahuila, totalmente en vivo para que la gente se entere de esta situación lamentable. Otra vez, otro accidente vial cobra la vida aquí en la ciudad de Piedras Negras. Hoy fue muy lejos de la mancha urbana. Sin embargo, repito, la causa es la misma, el exceso de velocidad al conducir. Esto es lo que provoca la falta de precaución
Esto es lo que provoca este tipo de accidentes automovilísticos que usted está viendo en estos momentos, y que en estos momentos, bueno, pues se convierte en un fatal accidente porque pues hay una persona sin vida al interior de este vehículo. Ahí lo revisa ya el Departamento de Bomberos de la ciudad de Piedras Negras. Lamentable la información. Esperemos de que pues la autoridad tome cartas en el asunto para poder evitar más accidentes de este tipo, que más personas pierdan la vida al conducir su unidad. Lamentablemente esta situación se generó el día de hoy aquí en la ciudad de Piedras Negras. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que si la información es importante, usted siempre la tendrá en la palma de su mano a través de Cuarto Poder Noticias. Pues qué lamentable noticia, licenciada, esta tragedia que se vivió al mediodía, ya en la tarde, ya a la una de la tarde, cuando se registraba este fuerte choque que dejó como saldo, y usted podrá ver en las imágenes, mire, ahí el golpe fue brutal. Son impresionantes estas imágenes, Pedro, donde, como lo comentas, el golpe está directamente, pues obviamente en el chofer, en la puerta, pues fue de lleno ese golpe, y que fue la causa de la muerte de esta persona que iba conduciendo este Aveo color blanco, y que desgraciadamente, pues obviamente, perdió la vida. Así son los accidentes, y que se están viviendo mucho aquí en nuestra ciudad de Piedras Negras. Estábamos comentando también que unos de los motivos son el exceso de velocidad sobre la falta de precaución en el manejo, ¿no? Porque ahí, según las primeras versiones que daban los testigos, desde que la veo, iba a dar vuelta en U, no se percató. Se iba a retornar hacia Piedras Negras, no se percata de la presencia del vehículo, que aunque él venía, a lo mejor, o podía haber venido en exceso de velocidad, pudiese haber venido, él tenía la vía libre. Y bueno, es donde le llega, le pega directamente, mire, el carro destrozado completamente. Ahí saltaron las bolsas de seguridad, pero el Aveo no tiene bolsas de seguridad. Así que a lo mejor le pudo haber salvado la vida si el Aveo tuviera bolsas de seguridad. Lamentablemente ahí, de este vehículo, de este Mustang, una jovencita que venía acompañando a otra persona, pues resultó lesionada. Resultó gravemente lesionada en la cabeza, también fue trasladada a un hospital para su atención médica, pero son las situaciones que muchas de las veces se dan cuando manejas un vehículo, la falta de precaución, la falta de pericia en el manejo. Ahí los bomberos tuvieron que utilizar las llamadas pinzas de la vida o las tijeras de la vida, pero lamentablemente ya para extraer un cuerpo sin vida. Qué lamentable, qué tragedia se dio. Hoy está enlutada una familia más en la ciudad de Piedras Negras. Por cierto, pues hay que darle el pésame a la familia que pierde la vida de este. Aparentemente es un joven, también. Hasta el momento todavía no está identificado. Obviamente las autoridades tienen conocimiento de estos datos, pero también por respeto a la familia se da a conocer hasta después a los medios de comunicación. Sí, ya oficialmente será la autoridad quien dé a conocer esta situación relacionada con la identificación de esta persona, pero se habla que era una persona de oficio mecánico que andaba aparentemente trabajando checando esa unidad. Lamentablemente tuvo esta situación con este percance automovilístico, y es lo que muchas de las veces hemos insistido, en que hay que manejar con precaución, no hay que manejar con velocidad alta, pero lamentablemente no hacemos caso, y me incluyo entre los que no hacemos caso, porque de repente se nos olvida y le imprimimos velocidad y creemos que el otro se va a parar, no se para, y esto son las situaciones con que terminan estas lamentables tragedias. Hoy en Piedras Negras una familia más enlutada por este tipo de situaciones, los accidentes viales a la orden del día en la ciudad de Piedras Negras. Y las tragedias pues no paran. También a esta tragedia de esta joven mujer de 20 años, embarazada, fue golpeada, salvajemente golpeada y atacada sexualmente, que eso le ocasionó obviamente que perdiera su embarazo de 8 meses. Así que desafortunadamente esta joven mujer ingresó el día de hoy martes a la sala de urgencias del Hospital Salvador Chavarría. Bueno, esta mujer cuenta con 20 años de edad y ella llevaba
bueno, 8 meses de embarazo y perdió el bebé. Bueno, quien lo llevaba, bueno, la llevó un taxista, así se identificó, y que había encontrado, la había encontrado tirada en una calle de allá de la colonia Tierra y Esperanza, por lo que rápidamente la trasladó al hospital. Ya en la entrevista con los elementos policíacos, bueno, manifestó que la joven mujer haber sido violada y golpeada por un mecánico que precisamente, Pedro, ella conoce, ella lo identifica a esta persona como ser su agresor, quien la golpeó, quien la violó. Y bueno, después hubo un operativo y los elementos de la policía fiscal bueno, reportaron minutos después la detención de este sujeto, quien tiene como oficio mecánico, en la misma colonia donde fue atacada esta joven mujer de 20 años. Se esperan pues más detalles de la fiscalía en el transcurso, bueno, del día, recabando más información, más pruebas que inculpen a esta persona que atacó sexualmente a esta joven mujer de 20 años. La atacó, la golpeó y hizo que perdiera a su bebé de 8 meses de embarazo. Qué lamentable situación. Bueno, esta situación ya la tomó bajo investigación la Fiscalía General del Estado. Ya está investigando a dos hombres que son señalados por esta mujer, quienes aparentemente son los presuntos responsables de este lamentable hecho, esta violencia contra esta dama, con esta señora que... por los golpes y creo que quemaduras que le proporcionaron a esta mujer que perdió su bebé de 8 meses de gestación. Según el licenciado Alejandro de León Mendoza, coordinador de la unidad masiva, dice que la Fiscalía General del Estado ya tiene una carpeta de investigación abierta y que pronto se darán resultados para detener a los presuntos responsables. Por parte de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, un reporte de una persona del sexo femenino, la cual se encontraba lesionada, por lo que acudieron dichos elementos a dicho nosocomio, en donde toman conocimiento de estos hechos, en donde una vez que realizan lo que es la investigación, resulta que esa persona pues efectivamente se encuentra lesionada, así como se le realizaron lo que es labores de para el parto, toda vez que esta misma se encontraba embarazada y el feto pues, no contaba ya con signos vitales. Se están realizando las investigaciones pertinentes al respecto de estos hechos y al parecer hay una línea de investigación en donde esta persona fue lesionada y aparte se cometió lo que es el delito de abuso sexual. Se está investigando. Por parte de los elementos. 7:18 es la hora correcta, 7:18, la temperatura se mantiene en los 32 grados centígrados. Y fíjate, Pedro, continuando con este tema, por su parte, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 1 de aquí de la región norte, el doctor Iván Alejandro Moscoso, bueno, él comentó que, bueno, a la mujer que fue golpeada, que fue violada, que perdió su bebé de 8 meses de embarazo, ella va a ser atendida ahí con psicológico. Y fíjate que eso es lo que hace esta dependencia, esta la jurisdicción, tiene este departamento donde son atendidas las mujeres que son agredidas y sobre todo sexualmente. Sí, en el área de psicología la canalizaron ya a esta área para que esta mujer, después de todo este trauma que sufrió, porque es fuerte lo que sufrió, primero fue golpeada, quemada, violada. Y luego violada, aparentemente o presuntamente, y esto provocó también la pérdida de su bebé, son golpes psicológicos que le van a quedar marcados para toda la vida, y la jurisdicción sanitaria está tratando de atender estos casos, como el de esta mujer, a través de su área de psicología, para poder... pues sobresalir con esto, que la mujer pueda estar salir adelante mejor, con mejor, ¿no? emocionalmente con esta situación. Vamos a escuchar al doctor Iván Moscoso, jefe de la jurisdicción sanitaria número 1. Hospital, operada por una experta, una licenciada en psicología, que hay un proceso que se lleva a cabo cuando se detecta alguna lesión o hay evidencia de maltrato de alguna mujer.
Entonces se inicia cierto proceso que va vinculado también con el Ministerio Público, se da y se notifica a las autoridades para que tomen conocimiento del caso. Creo que esto nos ha ayudado, esta red de comunicación nos ha ayudado a detectar estos casos de violencia, a intervenir, a buscar una red de apoyo para la persona involucrada y obviamente pues toda la atención que desencadena esto, hacer estudios y análisis que tienen que ver con la prevención de algunas otras enfermedades en caso de que haya algún tipo de violencia sexual. Todo esto, pues el Ministerio Público, las autoridades competentes también toman nota y a ellos hacen también su parte en dado caso de que haya algún tipo de violencia. Actualmente se encuentra estable, reportan estable, obviamente pues está siendo vigilada, sigue monitorizada para que todo vaya en buena forma. Este tipo de situaciones también... Bueno, hay más información importante. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Ya mucha gente se encuentra conectando con nosotros. Muchísimas gracias por estar viendo las noticias a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Y otro accidente también trágico fue el de la madrugada, donde lamentablemente una mujer perdió la vida y hay dos personas lesionadas en un fatal accidente carretero. Se registró la madrugada en la carretera libre Allende Nueva Rosita. El choque ocurrió esta madrugada en el kilómetro 141 en la carretera federal, informó la Guardia Nacional, quien tomó conocimiento de los hechos del accidente. Fue protagonizado por una camioneta tipo vagoneta modelo 2003, la cual se impactó de frente contra un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2019, que tampoco tenía bolsas de aire. La Fiscalía General del Estado en la región carbonífera no proporcionó detalles sobre la identificación de la víctima y el estado de salud de los heridos. Asimismo, se dio a conocer que el conductor de la camioneta familiar invadió el carril contrario de circulación y provocando este accidente. El accidente generó el cierre de la carretera y la movilización de los cuerpos de emergencia de seguridad. Según los peritos de la Fiscalía de la región carbonífera, realizan diligencias judiciales correspondientes para determinar la responsabilidad de, pues ahora sí, quien aparezca como presunto responsable de este accidente. Pero vea usted lo impresionante de las imágenes. Fíjese cómo quedó destrozado el vehículo. Y es un Aveo. También involucrado. Involucrado, tampoco con bolsas de aire, lamentablemente. Y esta camioneta... también con un daño muy considerable. De ahí salieron dos personas lesionadas y del otro vehículo, pues lamentablemente una persona sin vida. Tienen que hacer un estudio muy minucioso de estos autos Aveo que pues se están viendo últimamente en estos accidentes y que desgraciadamente son los conductores de estos vehículos los que están perdiendo la vida. Es que lamentablemente este tipo de vehículos, la mayoría de ellos no tienen bolsas de aire, que son algo seguro. Es antes como el Suru. ¿Se acuerda del Suru? Sí, cuando salió. Por eso el Suru ya no salió al mercado, porque no era seguro. Son de los carros más inseguros para del andar, mundo. Para andar. Te cuesta menos el vehículo, pero hay un riesgo. El riesgo es el mismo de perder la vida en un accidente y aún más que no cuenten con bolsas de aire. ¿No? Yo creo que la Aveo también tendrá que salir del mercado para darle pauta a un vehículo con más seguridad. Hay que los de la agencia tomar cartas en el asunto sobre por eso es bueno vehículos. Muchas veces pagar 20,000 o 30,000 pesos más de un vehículo que te garantice la seguridad de tu persona, ¿no? Porque que vale la pena, obviamente, la vida, pues ahí llevas a tu familia, entonces a veces sí es más importante que se cuente con todas las medidas de seguridad, pero sí, como usted bien dice, tendrán que hacer un estudio a nivel mundial de este tipo de vehículos, porque sí, pues dejan mucho que desear en cuanto a la seguridad de quien conduce
estas unidades. 7:25 es la hora correcta, 7:25. La temperatura se mantiene en los 32 grados centígrados, temperatura mínima ya en la noche, ya entrada la noche, se espera en los 16 grados centígrados. En unos momentos más nos estaremos enlazando con el ingeniero Edgar Carballido para que nos detalle el pronóstico del tiempo. Déjeme decirle que tenemos más información de carácter policiaco y es que una persona del sexo masculino, identificada nada más como el Güero, bueno, ingresó a la clínica del IMSS. Presentaba una sobredosis de droga y su estado de salud se reporta grave. Cabe mencionar que las primeras investigaciones dicen que esta persona se encontraba con una mujer en su casa bebiendo bebidas embriagantes y resulta de que también traían algunas pastillas, las quebró, las inhaló y pues esto le produjo esta sobredosis, que es lo que se maneja con estas investigaciones, pero vamos a dejar que sea Alejandro de León Mendoza, el coordinador de la unidad masiva, para que detalle la información. También el día de hoy se toma conocimiento por los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, el nosocomio, la clínica 11 del Instituto Nacional de Seguro Social, de una persona de sexo femenino, masculino, el cual ingresó delicado por una sobredosis y fue atendido por los médicos de dicha institución, en donde manifiesta que una persona del sexo femenino lo acudió con él ahí al lugar y manifiestan esta situación. El estado de salud se encuentra grave y esperamos que, de acuerdo a lo que son la atención médica que se le realizó, recupere su salud. No solamente se tiene que cuente con el apodo del Güero. Así es, una persona del sexo femenino que lo lleva a dicho nosocomio. Hasta este momento no, se están realizando las investigaciones pertinentes. Bueno, pues ahí está la información. Déjeme darle a conocer que también hoy le voy a hablar en unos minutos más, bueno, unos segundos más, de una persona que fue localizada sin vida aquí en la zona centro de Piedras Negras. Pero antes quiero saludar a la gente que ya se comunica con nosotros. Juanita Lira dice buenas tardes. Sonia Granzuay, buenas tardes, saludos. José Cervantes tiene el nombre de la mujer, no, hasta el momento no. Olga Lugo pues pone caritas tristes por esta situación de tragedia que se ha vivido en la ciudad de Piedras Negras. Dice otra persona, Juanita Moreno, dice ay Dios. Aurora Ramírez nos ve también, Jessica Martínez también nos ve, Alma Leticia Valdés Gaitán también nos ve, Luz María Santillán nos está viendo, Francisco Lara Ramos también nos ve a esta hora de la tarde. Muchísimas gracias, dice buenas tardes señor Pedro, Luz María, Mari García también ya se conecta con nosotros, mucha información que darle a conocer, quédese con nosotros a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Déjeme darle a conocer que encontraron una persona sin vida, se trata de aparentemente un migrante que se estaba escondiendo en una casa semiderrumbada en el centro de la ciudad de Piedras Negras. Ahí el lugar arribaron elementos de la policía municipal, como usted puede ver en pantalla. Ahí está esta imagen donde se encuentran los elementos afuera de este domicilio, donde se refugiaban este migrante. Hace unos momentos se reportó el cuerpo tirado dentro de un domicilio derrumbado sobre la calle Juárez y Victoria en la zona centro. Elementos policíacos arribaron al lugar para tomar conocimiento, confirmando que había una persona en sexo masculino sin vida dentro de lo que era un domicilio. El Ministerio Público y la funeraria local realizaron levantamiento del cuerpo para trasladarlo al SEMEFO local y llevarlo a cabo las investigaciones correspondientes. Primero identificar a la persona y luego saber la causa directa de la muerte. Podría tratarse de una muerte natural, por lo que se esperan los resultados de la necropsia de ley, pero hasta no tener ya la informe oficial, bueno, pues vamos a darle a conocer que presuntamente murió de causas naturales, pero es un migrante que murió muy cerca de este refugio que es conocido como la Casa del Migrante, que hoy por la pandemia está lamentablemente cerrado, pero en ese domicilio que está abandonado, ahí fue localizado el cuerpo sin vida de un migrante más. ¿Cuántas muertes en el día? Exactamente, ¿tres, no? Lamentablemente, sí. ¿Tres? Las dos accidentes y ahora este migrante. Ah, y otra persona por que ingirió sustancias tóxicas, también. ¿No?
lamentable. También, también. Bueno, pues. Tenemos más información, siendo las 7 de la tarde con 30 minutos, y tenemos más información policíaca. Y fíjese que una menor de edad de tan solo 12 años, bueno, ella comenta, ella acusó a su padrastro de abuso sexual. Así que esta persona de nombre Luis N. Se encuentra detenido. Lo están investigando sobre este posible abuso sexual contra su hijastra de tan solo 12 años. Y también es investigado porque portaba un arma prohibida, y sin embargo, bueno, también es acusado sobre este posible abuso sexual, que es también muy grave este delito. Obviamente. Atención, madres solteras. Necesitan investigar a quién meten a su casa, Sí. La verdad que sí. Sí, piénsenlo dos veces si tienen hijos, sobre todo si tienen hijas. Hay que pensarlo dos veces. Sí es una situación muy lamentable, porque este tipo de abuso se da cuando hay un exceso de confianza. Usted le da toda la confianza del mundo a una persona extraña que no es de su pareja, de la sangre de los menores, y bueno, pues el diablo es diablo, y muchas veces teniendo siempre anda ahí, muchas veces el mismo padre de familia son los que abusan también de los niños, pero nosotros como madres tenemos el tesoro más preciado que Dios nos puede dar, así que hay que tener cuidado quienes rodean a nuestros hijos. Sí, efectivamente, porque puede ser un familiar, puede ser cualquier persona. Hay que estar muy pendiente de los signos también que ellos presentan, ¿no? De las señales. Exactamente, nosotros conocemos tanto a nuestros hijos que sabemos si algo traen. Necesitamos observarlos mucho para saber qué es lo que traen. Muchas veces por miedo o porque los amenazan, no hablan. Pero nosotros como madres de familia, como padres de familia, tenemos que ver la conducta, que conocerlos para saber que algo les pasa a nuestros hijos. 12 años de edad y fue aparentemente abusada, según la información, por su padrastro. Vamos a escuchar a Alejandro de León Mendoza, coordinador de la Unidad Masiva de la Fiscalía General del Estado. Efectivamente, esta persona se encuentra a disposición de lo que es la unidad de atención temprana con detenido por lo que respecta a un delito diverso, donde se le realiza lo que es una investigación de una carpeta por lo que respecta al delito de abuso sexual. Se están recabándose datos de prueba, es decir, esta persona resulta que tiene o que probablemente participó en estos hechos, pues se solicitaría lo que es una audiencia inicial ante el órgano jurisdiccional. Así es, se están recabando datos de prueba en relación a estos hechos. Una vez que se tenga acreditada tanto lo que es la probable participación de esta persona en estos hechos, y si fue así, pues se solicitará lo que es el mandamiento judicial ante el órgano jurisdiccional. Sí, se le cuenta con lo que sea la atención a víctimas y su protocolo a seguir en relación a estas personas que son víctimas de estos hechos. Sí, tiene un parentesco y sí es lo que se encuentra. Bueno, hay más información importante. Le voy a hablar del incendio de una forrajera hace algunos minutos en la colonia Venustiano Carranza, pero antes déjeme saludar a don Carlos García, que ya nos ve y nos escucha. Dice Esther Su, dice Dios los bendiga. Al regidor Ángel Hinojosa, gracias por vernos, amigo. Socorro Díaz ya también está con nosotros. Pablo Anguiano, también Osvaldo Espinosa, Alma Granados, Lidia Rodríguez, Julia Trejo, Kitty Mayen, Jesús Mora, Alejandro Alonso, pues mucha gente ya está conectada. Luis González, ¿no? Dice, manejen con más precaución, con distancia, más vale tarde, exactamente, amigo. Más vale tarde que nunca, Más vale tarde que nunca. Gracias por vernos y escucharnos, gracias por tener la confianza con Cuarto Poder Noticias Coahuila. Vamos a la nota, y es que hoy usted pudo apreciar al sur de la ciudad de Piedras Negras una gran humadera hacia la carretera número 2, hacia Guerrero, Coahuila. Bueno, pues le informo que se trataba de un incendio a una forrajera, y es que una pequeña chispa de soldadura acabó con toda una forrajera en el sector de la Venustiano Carranza. Todo se perdió a pesar de que lucharon los bomberos, tanto de Piedras Negras como Nava, ya que era material seco y flamable. La tarde de este martes se recibió la llamada de auxilio
desde el sector Venustiano Carranza, donde alertaban de un fuerte incendio en una forrajera llamada Rodríguez. Rápidamente acudieron distintas apagadoras al ataque de este voraz incendio para controlar las llamas, pero debido al material, todo se consumió rápidamente, ya que casi todo eran pacas y material altamente flamante. Lamentablemente, pues se dio la pérdida total de este negocio. Afortunadamente no hubo personas reportadas como lesionadas. Las pérdidas son millonarias, según se dieron a conocer por parte de las autoridades. Sí, se investigan las causas de este siniestro, pero en primera instancia se dice por testigos de que pudo ser aparentemente la chispa de una un trabajo de soldadura. Le pasó prácticamente igual que a Casa Chapa, ¿eh? Exactamente. Igualito. Exactamente. La misma situación. Estaban soldando muy cerca de algo flamable. La chispa alcanzó estas cajas que estaban en el exterior de Casa Chapa, que por cierto ya tiene otra dirección. Y lamentablemente se incendió por completo. Esto le pasó a esta forrajera acá en el sector de la Venustiano Carranza, donde por fortuna los bomberos lograron controlar el siniestro para que no se saliera de control hacia las casas que estaban contiguas o aledañas, y bueno, pudieron controlar la situación, pero desafortunadamente todo un negocio se perdió. Lo que cuesta, ¿no? Lo que cuesta levanta, exactamente, eso es el patrimonio. Y si no estaban aseguradas las cosas, desgraciadamente. Pues tenemos más información, siendo las 7 de la tarde con 36 minutos, es la hora correcta, 7:36, la temperatura en los 32 grados centígrados. Le recuerdo que la temperatura mínima es 16 grados centígrados. Tenemos más información y fíjese que una camioneta Dodge Caravan color azul, modelo 2003, fue robada en el estacionamiento de un centro comercial. Esto también lo declara el Ministerio Público Alejandro de León Mendoza, que es el que nos detalla la información sobre esta camioneta que fue robada en el estacionamiento de un centro comercial. Ya se está haciendo las investigaciones correspondientes. Ojalá que sea una de las que recuperen, porque no se recuperan fácilmente. No, lamentablemente no, pero ojalá y la Fiscalía General del Estado pueda dar con el paradero de esta camioneta y bueno, se pueda devolver, ¿no?, a sus propietarios. Sí, pues también es otra pérdida, sí, ¿no? Nos cuesta mucho de hacernos de nuestros vehículos. Muchas veces nada más es en la maldad, ¿no? Te la roban, le roban la batería, el estéreo, y la desvalijan y te la dejan ahí tirada. Esperemos que sea una de las que recuperen. Vámonos con Alejandro de León Mendoza. Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal toman conocimiento de un robo a lo que es un vehículo mismo que se encontraba estacionado en el exterior de una institución bancaria, el cual el propietario pues entra a realizar trámites en dicho institución, y al momento de salir ya no se encontraba, siendo este un vehículo Dodge Caravan color celeste, por lo que realiza lo que es el reporte, y las corporaciones se encuentran ya realizando las investigaciones para dar con la ubicación e identificación de la persona que realizaron estos hechos. Sí, en su momento se espera que pueda a fin de presentar su denuncia que correspondiente y realizarlo y recabar los demás datos de prueba. Están agotando todas las líneas de investigación y se están recabando datos de prueba consistentes en medidas de seguridad. Hay más información importante para usted, déjeme darle a conocer. Hoy se dieron la vacunación de la segunda dosis de los jóvenes que son menores de 17 años, ¿no? De 17 de 12 a 17. Bueno, de 12 a 17 años se dio la segunda dosis, la aplicación en lo que es el Puente Internacional número 2. Así es. Ahí se dio lo que es esta aplicación de esta vacuna. Así es, vamos con el alcalde, en donde nos dice esta información y dice que pues ya se sumándose a los 100,000 nicropetenses de esta edad de 12 a 17 años. Hace 21 días se dio la primera vacuna de Pfizer a un grupo de 1,017 jovencitos entre los 12 y los 17 años, todos ellos hijos de trabajadores de la industria de exportación aquí en Piedras Negras. Hoy, 21 días después, se les está dando la segunda dosis para que queden completamente protegidos con la misma empresa farmacéutica que es Pfizer.
es lógico que el universo, el grupo de jovencitos entre los 12 y los 17 años en Piedras Negras es mucho mayor. Esta y la situación de más de 200 que logramos con la tribu Kickapoo, pues se cubre un porcentaje menor. Hay 18,000, según el censo del INEGI, jovencitos en estas edades aquí que viven en Piedras Negras. Hemos estado platicando, no dejamos de lado el seguir tocando puertas con el juez del condado de Maverick, David Saucedo, con el secretario del condado de Maverick, Leopoldo Bielma, que además es el coordinador del sistema de emergencias en el condado de Maverick y que es el que tiene a su bien tener la disposición o no de vacunas. Han visto con buenos ojos, para no comprometer todavía nada, de que podemos seguir con esto que están ustedes viendo y que poco a poco vayamos vacunando a más jovencitos en estas edades de Piedras Negras. ¿Cuándo? Está en el aire, pero repito, yo estoy entusiasmado. Quisiera que entendiera la sociedad mi palabra de que esto se va a seguir dando poco a poco, mientras que tengan disposición de vacunas en el condado de Maverick. Pues opino que está muy bien y que todos, si tienen la oportunidad, deberían asistir a vacunarse. Sí, porque pues quieras o no te ayuda a prevenir muchos riesgos que pues estás en la escuela y hay muchas personas. Hace 21 días. Bueno, pues hay más información relacionado con este mismo tema de lo que es el área de COVID. Déjeme, le doy a conocer que al día de ayer se realizaron 125 pruebas a 125 alumnos en forma aleatoria de 5 escuelas aquí en la ciudad de Piedras Negras. Son pruebas rápidas de COVID. Ya tenemos los resultados, o ya la jurisdicción sanitaria dio a conocer los resultados. Buenas noticias, de los 125... todos salieron negativos, gracias a Dios, todos salieron negativos, pero se les va a hacer una segunda prueba a estos mismos 125 alumnos y posteriormente se va a ir a otra escuela y así van a ir sucesivamente viendo cómo se encuentra la situación del COVID en las escuelas con regreso a clase. Serán dos pruebas, se van a hacer otra segunda prueba para corroborar exactamente la negatividad de estas pruebas, de estas 125 primeras pruebas. Creo que el día de hoy se dieron las otras pruebas y mañana estarán los resultados. Si algún caso sale positivo, ya no se, en este tipo de pruebas rápidas ya se toma como que es positivo, ya no hay una necesidad de una segunda prueba. Esto lo dio a conocer el doctor Iván Moscoso el día de hoy, que fue entrevistado por las cámaras y los micrófonos de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Iniciamos el día de ayer con, primero que nada, enviando un oficio, un comunicado a todos los padres de familia que fueron aleatoriamente designados para que a su hijo se le practicara este muestreo. Una vez que se tuvo este consentimiento informado y el aval por el padre de familia, se citó el día de ayer a distintas horas. Algunas dos escuelas iniciamos a las 8 y otras dos escuelas por ahí de las 10 de la mañana fue cuando acudimos. 125 muestras de detección rápida de antígeno y el día de hoy vamos a dar complemento a otras 125 para un total de 250 pruebas a los niños de estas distintas escuelas y posteriormente miércoles y jueves estaríamos cumpliendo las segundas dosis muestras de estos alumnos. Se ha llevado en tiempo y forma, se ha llevado muy organizadamente. Los maestros, los directivos de cada escuela nos ha apoyado bastante. Hemos tenido buena comunicación con los servicios regionales de educación y pues bueno, vamos a esperar cuáles resultados nos arrojan. Hasta el día de ayer prácticamente todos los resultados fueron negativos. Esperemos que el día de hoy así continúe. No queda exento que probablemente pueda salir algún caso positivo. En este sentido sería un caso positivo asintomático, que sabemos que la enfermedad puede estar ocupando el organismo de una persona sin crear síntomas, sin expresar síntomas,
Entonces es algo que está considerado, que está proyectado que pudiera suceder en estos momentos. No, se sigue el mismo protocolo que ya todas las escuelas lo conocen, es el aislamiento Tranquilos, que se miren los niños, sí, bueno, estuvimos algunos, ¿no? Algunos, sí, pues se ponen nerviosos, pero hay unos niños que son más tranquilos y más maduros que uno. No, aparte que la prueba esa es molesta, ¿no? Sí, pero fíjate que también dejaron que los acompañara también los padres de familia. Así que pues, para que sintieran un poquito más seguros, de seguridad. Así es. Qué bueno. Y qué bueno que no hay casos de COVID todavía en las escuelas, ¿no? Qué bueno. Así, porque se supone que ya más adelante ya van a ser todos presenciales. O sea, todos van a acudir ya. Ya no se va a hacer libre. Pues esperemos, ¿no? Así es. Que el presidente quiere que ya, pero... Hay que tomar precauciones. Pues el COVID no se ha ido. No se ha ido y... Ni se irá. Ni se irá. Si China, ya donde empezó, ya está empezando a poner de estos hospitales móviles. Estaba construyendo de nueva cuenta estos que ya había construido. Ahora está construyendo más. Imagínese usted qué es lo que viene. ¿Qué saben los chinos? ¿Qué saben los chinos? No sabemos. Que ellos siempre van un paso adelante que nosotros. No, hombre, van como 10. Ellos siempre van y adelante luego, con nosotros. Acá con cabecita de algodón, pues no se puede hacer mucho. 7:46 es la hora correcta, 7:46, la temperatura en los 32 grados centígrados, temperatura mínima. Ya se registra, ya en la noche, ya entrada la noche, en los 16 grados centígrados. Y bueno, en otro orden de ideas, fíjese que el alcalde de Piedras Negras, Claudio Mario Pérez Garza, sigue trabajando, a pesar de que pues ya son sus últimos meses de administración, y sigue con estas obras, también estuvo en las obras del Bulevar Carranza, la ruta fiscal del puente número 2, renovando este pavimento, Pedro, y pues diferentes accesos para que fluya de una mejor manera el tráfico que se hace para acá, para el puente 2. Efectivamente, el alcalde sigue con este tipo de obras. Vamos a escuchar, vamos a ver este video que tenemos listo para pues que él mismo nos informe de este tipo de obras que se están realizando en la ciudad de Piedras Negras. Bueno, este bulevar tan importante, que es a final de cuentas lo que conocemos como entrada y salida de Piedras Negras, ahora la más importante, y también la ruta fiscal hacia el puente internacional número 2, tiene un contrato el estado y el municipio para pavimentar totalmente nuevo todos sus carriles. Inclusive hacer agujas de desincorporación con vueltas a las izquierdas, muy cómodas, que existan una gran cantidad de autos que se puedan hacer hacia ese lado izquierdo totalmente sin interrumpir los dos carriles de tráfico normal. Algunas vueltas a las derechas que ya se están haciendo en este momento, ya se están construyendo. Vamos a aprovechar para algunos cruces de tanto líneas de agua como de drenaje por los desarrollos que se están dando a ambos lados del bulevar de Carranza. Para quienes conocen esta área, estamos contiguas a la colonia Doctores, a Veteranos de la Revolución, a San Joaquín, y muchas de las líneas de agua vienen de aquel sector y cruzan el bulevar de Carranza. Entonces también vamos a aprovechar y terminar durante finales del presente mes de octubre, como bien apuntan ustedes, iniciando ya los nuevos pavimentos de todo el bulevar Carranza, desde el monumento a don Venustiano Carranza hasta lo que es el entronque de la carretera 2 o aeropuerto que va hacia Guerrero y hacia Nuevo Laredo. Con esto, las dos grandes etapas de toda esta ruta fiscal, el B. Carranza entero y el Fausto Z. Martínez, habrán terminado sus pavimentos totalmente nuevos. Nos quedará la última etapa, que es la que se ha visto retrasada lamentablemente por diferentes razones, que es ya las instalaciones del propio puente internacional número 2, que también están y estaban y seguirán estando consideradas para una renovación total. Y con esto, desde la carretera a Nuevo Laredo hasta pagar el peaje del puente número 2, tendremos nuevas instalaciones viales, electrificadas con luminarias LEDs y todo lo que esto representa. Frente a una empresa importante de exportación como es Little Fuse, aquí en el Boulevard Carranza, podrá quien transite por este lugar ver una enorme barda que se construye, que serán las instalaciones de la Guardia Nacional.
Bueno, ahí está la información con el alcalde Claudio Bres, que continúa y va a continuar hasta el último minuto de su gestión, realizando este tipo de actividades, por supuesto, para mejorar la ciudad de Piedras Negras. Déjeme darle a conocer, antes de ir de lleno con el ingeniero Carballido, que ya lo tenemos en línea telefónica, déjeme decirle, si usted es de los que ya se vacunaron, que ya tienen su esquema completo de vacunación, yo le quiero invitar para que vea la página de Cuarto Poder Noticias Coahuila, porque dicen en la Unión Americana que a partir de noviembre el gobierno americano, para cruzar a los Estados Unidos, va a solicitar que se haya vacunado con las vacunas autorizadas por Estados Unidos, y no va la de Rusia, y no va la de Cuba, y no va la CanSino. La CanSino, no, que esa fue la, no, que se aplicaron, los maestros. Ahí está la información en Cuarto Poder Noticias Coahuila. Compartimos una nota de mi compañera Dariela Macías de Univisión, allá al Canal 41 en San Antonio, Texas, donde hablan relacionado con este tema, y no lo estamos diciendo nosotros, sino que ya viene de una fuente de oficial, los Estados Unidos, claro. Que ya están manejando las televisoras allá en los Estados Unidos, por eso quisimos compartir la nota con la gente de la frontera, porque hay mucha gente de México, y ellos lo dicen en su reporte, que hay mucha gente de México que se vacunó con CanSino y que lamentablemente no va a poder. Que son los maestros, fueron los primeros que se vacunaron. Ajá. Y precisamente con la CanSino. Con la CanSino, y no van a poder cruzar a los Estados Unidos. Es una información que ya están manejando los medios internacionales, como lo es Univision, y ahí está ya para que usted lo vea con mi compañera Dariela Macías. Compartimos una noticia que ella ya está manejando allá en San Antonio, Texas. Vamos con el ingeniero Edgar Carballido. Ingeniero, buenas tardes, ingeniero. Aparentemente estamos sin novedad, como se dice en el argot policiaco. No hay frentes fríos, no hay frentes de calor, no hay lluvias, todo. No hay nada, ingeniero. Todo tranquilo con el pronóstico del tiempo. ¿Qué tal, licenciado, compañero, ahí en el estudio? Sobre todo también, buenas tardes, noches a tu auditorio. Pues sí, de veras no hay mucho que comentar. Lo habíamos comentado ayer, que sería una semana por demás tranquila. Y pues bueno, así estará durante lo que resta ya esta semana. Ya mañana seguiremos manejando temperaturas ligeramente calurosas durante el día. Al momento yo aquí donde estoy tengo una temperatura ambiente de 31 grados. Y pues, como que no se mantendrá durante lo que resta esa semana, temperaturas que dan de 30, 32 y hasta 34 grados de temperatura, menos solo que marca la máxima para mañana. Las mínimas seguirán siendo frescas o ligeramente templadas, por ahí en el rango de 16 a 18. Algunos nublados, como hemos platicado, que serán nada más parte del paisaje de Piedras Negras, pero que desgraciadamente no tendrán ninguna posibilidad de lluvia, simplemente ayudar de alguna manera que las temperaturas mínimas sigan siendo la ayuda de alguna manera. Y pues bueno, la presencia ya con estas temperaturas y demás de algo de rocío matinal, ya hemos visto por ahí que al amanecer ya nuestros carros por ahí amanecen con una leve rocío, ya se empieza a ver. De hecho, ya es muy posible que en cualquier momento, salvo que no pasase otra cosa, y la humedad pudiese aumentar un poco, sin que pudiese llover, a lo mejor de repente pudiéramos ver los bancos de neblina, no precisamente en la marcha urbana, pero sí en algunos lugares de lo que son las zonas rurales o desérticas o bien más de montaña. Pero la presencia, insisto, de algo de rocío matinal y sin ninguna posibilidad de lluvias. Entonces, pues bueno, a seguir disfrutando de estas condiciones que pues están mejorables, no está muy caliente, de repente sí se tiene que tornar ligeramente bochornoso, pero bueno, lo que ayuda también es que las temperaturas mínimas han estado ligeramente templadas. Las temperaturas máximas mínimas que está registrando el Servicio Meteorológico Nacional en su reporte de las 6 de la tarde, pues nuevamente pone a Culiacán, allá en Sinaloa, con una máxima a nivel nacional de 41 grados. De hecho, Piedras Negras aparece en el sexto lugar con una máxima de 35 grados. No se quiere retirar todavía las temperaturas cálidas, pero bueno, ahí están las temperaturas. Y la más baja fue en Puebla, allá en Oyameles, Puebla, con una mínima de 2 arriba de cero. Así por las condiciones, licenciada, compañera, auditorio, seguimos manejando todavía temperaturas ligeramente cálidas, sin ninguna posibilidad de lluvias, y como bien decía, licenciado, ningún sistema que pueda de repente acercarse a estas latitudes
se pudiera cambiar un poco el clima, pues desgraciadamente no. Pero bueno, estaremos pendientes y atentos de algún sistema que pudiera estarse generando y estar dando cuenta en tiempo y forma lo que pudiera traer como consecuencia aquí a Piedras y gran parte de la región, licenciado. Sin novedad, mi comandante, como se dice en el argot policiaco. Gracias, ingeniero, por su reporte muy completo, como siempre. Le deseo una excelente noche. Que la pase bonito ahí con su familia, ingeniero. Gracias, como siempre, por el espacio de la oportunidad. Igualmente, que pasen una excelente tarde-noche, a cubrirse y a cuidarse. Y si Dios así lo dispone, nos volvemos a escuchar y ver el día de mañana. Gracias, hasta luego. Gracias, ingeniero. Bueno, pues ahí los pronósticos del tiempo, ¿no? Que todo no sigue lluvia, igual, no hay nada. Todo sigue igual. Temperaturas de 33, 32 grados. Hoy yo no sentí tanto calor. Tanto calor. O no sé si yo traería mi andropausia controlada, no sé. No, ahora sí estuvo pero mejor. Pero no sentí tanto calor. No sé usted. ¿Cómo andaba? Yo tengo la menopausia. No, yo le pregunto que cómo andaba, yo no le estoy diciendo nada. No, ahora tampoco, anduvo controlado también la menopausia. No hacía mucho calor, gracias a Dios, en la ciudad de Piedras Negras, pero pues sí, se siguen registrando este tipo de accidentes que lamentablemente cobran la vida de varias personas. Otras más que se nos adelantan por otras situaciones. Estaban manejando ahí en redes sociales la muerte de un maestro y un profesor. Que era buen deportista, de aquí de Piedras Negras. Entonces, pues nosotros estamos con todas las familias que presentan alguna situación de este tipo, pues estamos con ellos como siempre a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Ya en unos minutos vamos a la información de los espectáculos, ya van a estar con nosotros dándonos a conocer todos los detalles de los espectáculos, lo que le dijo el reggaetonero al otro reggaetonero que nos cantaba, el Ricky Martin que nos hizo nada en la cara, el J Balvin, ¿no? ¿Cómo es ese? J Balvin, nosotros que no canta. Otra generación, no sabemos de eso. Oye, se agarraron ahí, ¿no? Que tú no cantas y que yo sí canto y que yo te ayudé y tú me ayudaste. Yo te comenté en Instagram y la llamada me dice eso. Dile a tu papá que te enseñe valores. Oye, estaba viendo esa, estaba muy buena. Está buena, ¿verdad? Está buena el agarrón que se estaban dando, tan bueno es el agarrón que se estaban dando. Y ya está con nosotros nuestra compañera y amiga. Nubia Sainz. Nubia Sainz. Ay, qué bonito apellido. Sí. Sainz. ¿Usted es algo de ahí, de los de la Carranza? De Alejandro Sainz. No. De Alejandro Sainz, ¿no? Tampoco. Bueno, pues ahí ya está con nosotros nuestra compañera de los espectáculos para que nos dé todos los pormenores del ámbito de los espectáculos a nivel nacional e internacional, porque ella es muy internacional. Ella es muy internacional. Sí. Vámonos a los espectáculos. Yo soy Nubia Sainz y muy buenas noches, aquí dándole los segmentos de los espectáculos. Y fíjense que vamos a arrancar este noticiero de los espectáculos con Demi Lovato. Y es que esta cantante de 29 años, todo el mundo la ha visto, la hemos llegado a ver en series infantiles, juveniles y ahora con su autoserie en YouTube. Pues fíjense que dijo que mientras grababan esta serie, ella vio a los extraterrestres, que en una nave piloteada por aliens, y que no es la primera vez que los mira, ya que una vez en el Parque Nacional de California, ella aseguró haber visto estos aliens. Y pues es que en su serie también menciona mucho que a ella le encanta este mundo de los aliens y que más allá de este mundo tierra hay vida. Y ella está súper, 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 súper aferrada a que ella ha convivido con aliens. Y bueno, pues es que cada quien mira lo que quiere ver. Si a ella le encanta los aliens, pues mira aliens. Y pues también dice que le gustaría conocer un poquito más a fondo, ir a conventos de aliens. Y eso nos lo asegura en su serie. Y ahora hace poquito nos volvió a confirmar que los volvió a ver, y bueno, eso es
por Demi Lovato. Vamos a la siguiente nota, y es que fíjense que Scarlett Johansson ya arregló la situación legal con Disney, por fin. Ya vamos a poder ver más películas con ella, ya no hay pleito con Walt Disney ni con él. El ejecutivo de Disney, el encargado de este caso, dijo que ya por fin él se siente aliviado de haber arreglado las cosas con Scarlett Johansson, que es una parte esencial en Marvel, y que ya no hay pleito de por medio. Y es que recordemos que cuando ellos se pelearon, Disney aseguró que ella era una persona, ¿cómo se le dice?, muy controlable, que ella quería controlar el asunto, y eso Scarlett Johansson hizo reventar. Dijo, ¿sabes qué? A mí no me vas a decir estas cosas, vamos a meter pleito legal si es lo que querías. Y pues acuérdense que no, Disney no son unos cuantos miles de dólares, son millones tras millones, con tantas películas que tiene Scarlett Johansson. Recuerden que el pleito comenzó en la película de Black Widow, y es que no se le había pagado como debía a Scarlett Johansson, por lo cual ella empezó esta discusión legal, pero ayer se pudieron arreglar las cosas, cada quien tiene las ganancias que deberían de tener, y es lo que Scarlett Johansson estaba peleando. Y bueno, vamos con noticias de Ángela Rivera, esta gaviota, esta actriz. Hace poquito se le vio con Alejandro Fernández en Miami, pero bueno, había como que un mal tercio en el programa de La Gorda y la Flaca. Conocemos a Lili y estaba ahí de mal tercio, como que queriendo y como que no queriendo, como que le tapo a mi amiga, no le tapo a mi amiga. Y es que recordemos que desde su divorcio con Enrique Peña Nieto, ella no había salido a dar declaraciones, no había subido fotos, estaba desaparecida, y ahora ya la pudimos ver con Alejandro Fernández. Y no es la primera vez que se le mira, sino que cuando Vicente Fernández, el hijo de Vicente Fernández, hizo un concierto, ahí estaban muy juntitos. Así que, bueno, pues ahí a lo mejor y vemos que la gaviota anda con Alejandro Fernández. Y vamos con un video. Bueno, vamos con noticias de que Enrique Guzmán dio en su declaración un video donde dice que va a cancelar todo pleito legal contra su nieta, porque la familia es la familia y la sangre no se traiciona. Él lo menciona y dice que ya canceló toda demanda en contra de su nieta, pero solamente le pidió dar declaraciones de que todo es mentira, todo fue una hazaña tuya por querer llamar la atención, y todos los trámites serán cancelados. Dijo que esta noticia no se la dará en persona porque ellos viven tan separados que ni siquiera le da tiempo de ir a visitar a su nieta, y que por medio de redes sociales le iba a dar la noticia, y pues ya todo el mundo supo que ya canceló los trámites legales, pero también está esperando su declaración de su nieta, de que diga que todo es mentira, que solamente se lo inventó para llamar la atención. Vamos a ver si Frida, porque sabemos, conocemos a Frida Sofía, que es un poquito terca, dará las declaraciones que pide su abuelito y ya se arreglen los asuntos familiares de la familia Guzmán, por fin. Y bueno, eso ha sido todo por los espectáculos. Yo soy Nubia Sainz y nos vamos del otro lado del estudio con mi compañera Liz Hernández y el señor Pedro Bailón. Gracias, Nubia, por los espectáculos. Salió Gaviota, ¿no? Ya salió la Gaviota. Ya, Angélica Rivero, una de las... Ya superó el duelo de las caras más hermosas de la televisión ya mexicana. Ya superó el duelo del divorcio. Ya anda, pues, buscando galán. No, ¿por qué le inventa usted cosas? Pues anda haciendo su vida. Tiene pues que continuar con su vida. En fin, Gaviota, tiene que volar. Tiene que volar la Gaviota. Le digo, uno de los rostros más hermosos sí, de la hermosa televisión mexicana, ¿no? Y por ella no pasan los años. No, definitivamente. Ahí está la Gaviota. Pues mucha información de lo del ámbito de los espectáculos. Esperemos que ya la próxima semana podremos contar con el experto en los deportes.
algún programa de la hora macabra. También. No, ese es del otro, ese es de aquello. No, sí, no, no, aquí andan preparando algo, una sorpresa para usted. Para así octubre, que ¿no? Deje, pues ya estamos en octubre. Ya estamos en octubre. No deje, no deje de ver el Cuarto Poder Noticias Coahuila, que vamos a, se va a estar anunciando lo que... pues lo que va a pasar, ¿verdad, Juan? Tienen sorpresas. Sorpresas. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias, Liz, por estar con nosotros a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Muchas gracias, Pedro, por pues, compartir micrófonos. Muchas gracias a nuestros compañeros que hacen posible que nosotros demos toda la información. Al ingeniero Juan Carlos Morales, Juan Saucedo, Patricio, a nuestra compañera de espectáculos, Nubia Sáenz, y bueno, también a usted por el favor de su atención. Los esperamos el día de mañana con mucha más información. Siempre, siempre Cuarto Poder Noticias Coahuila tiene toda la información para que usted la tenga en la palma de la mano. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Quédese, por supuesto, con la mejor información a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Ya lo sabe, en la palma de su mano, como lo dice mi compañera Liz Hernández, y nosotros estamos trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año, para que usted se mantenga bien informado a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Ya nos vamos. Que pase una excelente noche. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Bueno.